Hay muchas personas que tienen dificultades comprando sus recetas médicas basado en el alto costo que tienen, aun cuando tienen la parte D del Medicare, que es la parte del Medicare que cubre las recetas médicas. Hay un plan que existe, una ayuda adicional, como se llama, que puede pagarle a las personas la prima mensual, incluyendo penalidades, si es que no solicitó a tiempo el Medicare parte D. También le va a pagar el costo, el mayor costo de la medicina, y solo tiene que pagar un costo pequeño por esas medicinas. Le voy a explicar hoy sobre esa ayuda, que es la ayuda extra con el Medicare, y les voy a decir quiénes son elegibles, quiénes pueden ser elegibles y cómo solicitar esta ayuda, que se pueden ahorrar hasta casi $6,000 al año si califican. Así que vamos a comenzar. Si son nuevos por acá, soy María Díaz. Trabajé casi 36 años con la Administración del Seguro Social y ahora a través de este canal pues le traigo la información que ofrece el Seguro Social. Y este plan de Extra Help o ayuda adicional para las recetas médicas es administrado y procesado por el Seguro Social. Así que ahí es donde lo solicitan y aquí les traigo la información. Primero quiero aclararles que este plan no está disponible para las personas que viven en Puerto Rico. Si viven en Puerto Rico, existen otros planes a través del Medicaid. Pónganse en contacto con la Oficina Estatal de Medicaid para que ellos le puedan ayudar con los gastos de las recetas médicas y los planes que están disponibles ahí. Pero sí existe si usted vive en uno de los 50 estados. Hay personas que ya tienen esta ayuda y no tienen que solicitarla. Esas personas son las personas que ya tienen Seguridad de Ingreso Suplementario, SSI, las personas que tienen Medicaid y las personas que tienen el programa de ayuda con los gastos relacionados con el Medicare, que son el programa QMB, Qualified Medicare Beneficiary, SLMB, y si tienen ya esos programas, ya tienen la ayuda adicional que les ofrece con las recetas médicas. Pero si usted no califica para esos programas, les voy a decir hoy cómo puede, quiénes son los que califican y cómo solicitar. Así que vamos a comenzar con esta información que creo que va a ayudar a muchísimas personas y les voy a decir cómo es que funciona el plan. Lo primero es que deben saber es que tienen que tener ingresos bajos y también recursos bajos, que son ahorros. Y les voy a explicar cuáles son los límites y cuáles son las excepciones. Para un individuo solo, una persona que no tenga pareja, que no esté casado, el límite de ingreso es de $22,590. Sin embargo, si usted tiene ingreso de su trabajo, tiene un trabajo aparte de lo que recibe del Seguro Social, si es que recibe Seguro Social, puede calificar aunque tenga ingresos por encima de esa cantidad, ya que solo cuentan la mitad de lo que usted gana de su trabajo como ingreso. Así que puede ser que califique aunque tenga ingresos por encima del límite de $22,590. El límite de recursos para una persona es $17,220. ¿Qué es lo que se cuenta como recurso para este programa? Se cuenta dinero en cuenta corriente, dinero en cuentas de ahorro y dinero que tenga en planes de retiro, de jubilación. Cuentan también acciones y bonos. Lo que no cuentan como ingresos son, perdón, como recursos son su casa, su auto, un parcel que tenga para enterrarse, hasta $1,500 para pagar los gastos fúnebres, muebles que tenga en su casa y cualquier otro artículo que tenga en su casa no les cuenta como ingresos para este programa, perdón, como recurso. Así que los ingresos puede tener hasta $22,590, pero puede tener ingresos por encima de esa cantidad si son de trabajo, porque como les digo, solo se cuenta la mitad de lo que usted gane de su trabajo. Si es un matrimonio, pueden tener ingresos hasta $30,660, $30,660 de ingresos, igual solo cuentan la mitad que usted gane de su trabajo y puede tener hasta $34,360 en ahorros. $34,360 para un matrimonio. Así que si usted está por debajo de esta cantidad, solicite. Si está por encima de esta cantidad, pero tiene ingresos de su trabajo, tiene a alguien que usted mantiene, aparte de usted, por ejemplo, tiene un nieto que usted le da pues casa, comida, etcétera, lo pone en la solicitud, solo tiene que decir el número de personas que usted mantiene o le da apoyo financiero en más del 50% de lo que esa persona necesita, y de acuerdo a eso, pues entonces puede tener ingresos por encima. Por cada persona que usted mantiene, aparte de usted misma, pues le dan unos ingresos adicionales que puede tener. Así que yo embullo a todas las personas que soliciten, ya que no tienen nada para perder y todo para ganar. Si califican para la ayuda adicional y no se han apuntado en un plan de recetas médicas de parte D, el plan los va a apuntar automáticamente, va a elegir un plan para usted. Se va a poder cambiar después, pero si usted no tiene plan, ellos le van a asignar un plan y le van a enviar la carta informándole todo sobre ese plan, los medicamentos que cubre, etcétera, y lo que usted va a tener que pagar de acuerdo al nivel de ayuda que reciba. Mientras más bajos sus ingresos, más ayuda reciba. Mientras más se acerca a los límites, pues le dan ayuda de menos. Pero lo más que va a tener que pagar por un medicamento, lo más que va a tener que pagar, no tiene que pagar la prima mensual. Si solicitó tarde, como le dije anteriormente, no va a tener que pagar la multa, que es por vida, por haber solicitado el plan B tarde, y tampoco lo más que va a tener que pagar es $4.50 por un medicamento genérico y $11.20 para una receta de marca. Pero es posible que no tenga que pagar absolutamente nada de acuerdo a el nivel de ayuda que le den. Pero eso es el máximo que pagaría. Así que yo les embullo que soliciten. Esta solicitud es una solicitud muy simple y la puede hacer usted para otra persona. Por ejemplo, yo se la puedo hacer a mi mamá, se la puedo completar para un vecino. Es muy simple, son muy pocas preguntas que le hacen porque los requisitos son muy pocos. Les voy a poner el enlace a esta solicitud para que vayan directamente a la página oficial del Seguro Social a solicitarlo. Y de esa forma el Seguro Social, al determinar que son elegibles, le van a enviar una carta y ya ahí pues va a tener la ayuda. Si usted está en un plan de mantenimiento y piensa, no voy a solicitar porque el plan ya me da las medicinas, no solicite, porque si usted califica para esta ayuda adicional, el plan suyo le va a dar ayuda adicional. Es decir, le va a dar, si usted lleva al nivel de medicinas recetadas que ellos cubren, le pueden dar adicional. Toda ayuda que usted tenga, aunque esté en un plan de mantenimiento, le beneficia estando en el plan porque le da más ayuda el plan. Así que no dejen de solicitarlo. Si necesitan ayuda con la solicitud, pueden ponerse en contacto con la Administración del Seguro Social, ya que ellos son los que procesan la solicitud. Pero acuérdense, no dejen de solicitar y usted puede hacer esta solicitud por un ser querido o una amistad para ayudarlos a recibir la ayuda. Los espero muy pronto con más información. Y como siempre les digo, que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.